Sí, no estoy muy bien ahorita, un poco muy triste de hecho no haber obtenido esa medalla de oro que le había prometido a mi familia, a mí, a Tijuana, y pues decepcionado de haberme quedado un paso del oro. Ya hay que voltear la hoja y enfocarnos en esa medalla por equipos, que va a ser difícil. Estoy jugando en singles y en dobles, entonces voy a tener que estar al 100%, y ya no queda mucho de lamentarse y simplemente prepararse para lo que viene. Sí, fíjate que estuve buscando opciones para hacer puntos seguidos, y él estuvo contestando muy bien, salió en mejor día que yo, se estuvo moviendo bien en la cancha, yo no me sentí tan mal tampoco, o sea, yo le puse presión, pero son de esos días que él no falló mucho y no cometió muchos errores, y yo cometí un poco más y fue la diferencia al último. Ahorita es difícil analizar eso, tendré que ver el partido, pero no sé, trabajar un poquito más en servicios, en sentirme más cómodo cuando esté en la caja de servicio, y tratar de no sé, enfocarme más. La verdad es difícil ahorita hacer un análisis del partido. No, vamos por el oro, vamos a defender. Lo ganamos hace 4 años por equipos. De hecho, le ganamos a Estados Unidos, y es lo que vamos a tratar de hacer, llevarnos el oro y cerrar bien, al menos cerrar con un buen sabor de boca.